Luis, usted es extremo, pero ¿cómo se acomoda mejor? ¿Por izquierda, por derecha? Porque también lo hemos visto jugando como centro delantero en el Feyenoord en los últimos partidos. Sí, yo soy extremo por izquierda normalmente. En Feyenoord empecé jugando por derecha. El técnico ahora, por la falta de algunos jugadores en la posición de delantero, me ha ubicado ahí, lo he hecho bien y bueno, me considero un jugador polifuncional y yo creo que eso es importante y es bueno para el futuro. Ya nos contó cómo le dio la bienvenida al grupo, pero ¿cómo fue el encuentro con el profe? ¿Qué le dice? ¿Cómo lo recibe? ¿Qué le pide el profesor Queiroz a usted, Sinister? No, primero que todo me felicito, estaba haciendo un excelente trabajo en mi club, que me han estado siguiendo y les había gustado mucho mis encuentros. Me pidió que siguiera trabajando de la mejor manera, como lo venía haciendo en mi club, y que me entrenara bien, tratara de aprender mucho y si me tocaba jugar, tratara de disfrutar y hacerlo tranquilo dentro del campo. De pronto usted por su edad es el que más monitorea las selecciones juveniles, tiene contacto con los compañeros de las sub-20, sub-23, hoy juegan, sigue de cerca los partidos de ellos, de las juveniles, hoy precisamente juegan contra Perú en Lima. Sí, claro. No pierdo el contacto con ellos, tengo muchos amigos que hablamos día a día y bueno, sí, voy a estar muy, muy pendiente de esa selección, no sé si de pronto me va a tocar que estar en ella, entonces tengo que estar muy pendiente, estar en contacto con ellos y bueno, espero que tengan un excelente encuentro el día de hoy. Luis, estamos en vivo para Blue Radio. Hablemos un poquito de la selección de Chile. Después de la eliminación que le propinó Chile en la Copa América, ¿cómo ha tomado el grupo? Usted acaba de llegar, pero ¿cómo siente el ambiente con respecto a este partido? No, yo creo que es un partido especial, ¿no? Porque la selección chilena, como tú lo dijiste, fue un rival difícil en la Copa América. Y bueno, todos esos partidos son interesantes de jugarlos. Estamos planteando un excelente partido para salir victoriosos. Yo creo que estos partidos son amistosos, pero todo el mundo los quiere ganar. Y bueno, para eso nos estamos preparando. Dice usted que muy bien, era el los últimos están en la sub-23. Claro, los equipos no tienen obligación de prestarlos porque es el preolímpico, pero usted sería fundamental para el equipo del profesor Reyes. ¿Usted quiere estar en la sub-23? ¿Va a hacer el esfuerzo para que de pronto seducir al profe en su club para que lo dejen ir a jugar este evento en Colombia? Claro, sí. Es un torneo interesante. Siempre representar a las selecciones es un orgullo y bueno, sí, trataré de hacer lo máximo posible en mi club para poder estar acá.